Están ahí los dos suscriptores, están ahí tapados, ¿vale? Del sol, ahí están los vecinos, ¿sabes? Hemos llegado un poquito tarde, pero bueno, ha sido echar las cañas y dos picadas que no nos da tiempo de poner la cámara a grabar. Dos tenquitas muy guapas, mira, dos tenquitas muy bonitas, un poquito más grandes que la del otro día. Y bueno, Ha empezado bien la jornada y hoy toca la tenca, niño. Venga, a ver qué se da la jornadita. Tenemos un par de horas para coger el cupo y 10 tencas cada uno. Ahí somos capaces de hacerlo. Venga, vamos al corte, vamos. Sí, vamos, Pirlo. Ahora sí es tenquita. Es muy bonito. Vamos loco, vamos loquito. Ese es mi chico, claro. Eso es. Ole, ole. Toma ya. Vamos a ver. No se te escape ahora, ¿eh? Ay, te he visto fino. No, se va. Te lo estoy diciendo, que no se te escape. Es que eres un cenizo, tío. Madre mía, que se le escapan las cencas a la tonta. Era muy bonita. Una de las cencas más bonitas se le cae al agua. Era muy bonita, tío. Fail. David Pilov coge su segunda tenca. Vamos a echarle un cable porque puede ser que vaya al agua. Sí, me da la. Venga. Eso es. Vale, niño. La tenca es currilla. Es que como me va a dar buen chaval todo el tenca. No, pues yo estoy aquí, ¿no? Bueno, la tenquita de David Pitloff. Hoy es. Está en la pomada. Hoy sí. La pomada de la tenca, niño. Hoy es mi día. El día, hostia, hoy las dos. Con las dos, tío. Hoy estás en la pomada. Muy bien. Pero escúchame. La Shimano. Espabilate. Ahí te lo quedo. Hostia, macho, compresión. Claro. Grandes profesionales. ¿Cuántos claro. centímetros, tío? Mira, ahora te voy a enseñar, ven. Hoy tenemos aquí la tenquita de David Pitloff. Vamos a usar la regla Pro Freestyle, niño. Eso es. Claro, cabrón. Okay. Tete, ¿has visto? Tete. Bueno, pues aquí tenemos la medida. Va sobrada. David Pitloff en la pomada. Vamos. David tiene las dos cañas picadas. ¡Míralo! ¡Oh! Venga ahí, David. Venga, David. Tráemela para acá, niño. Mira, no la vayas a perder, tete. Ese es mi David, mira el David, ese es mi chico, mira qué clase tiene. No pierdo. Venga, esa es bonita. Venga, qué bonita, mira qué bonita. Oh, quieto, mira qué bonita. Oh, tía, niño. Esta tenca es muy bonita. Esta tenca es muy guapa, sí señor. Hoy David Pitloff en la pomada. Hasta da mucho un tira, se ha tragado. Mira, tiene la aleta cortada, tío. Lanza que te hacinas y metía, venga. Bueno, David ha cogido una tenca que se sale hasta de la medida. Genial tenca del amigo David. Si lo que vale es lo que vale. Está en racha el niño, ¿sabes? Vamos. El soldado de oro, madre David Pitloff, la que está liando, hermano. Relajar un poquito los dos. Relajar los dos un poquito.
Ira, que pica, ira, que pica, ira, ira. Eso es. Ayúdale, ayúdale. Hostia, tú que está grande, loco, está grande, está grandecita. Eso es. Chacho, ¿qué pasa, tigre? Chacho. Chacho. Espérate, si voy a hacer un David, se me va a escapar. Adelante, loco. David mama Rubén. Aprieta la puerta sin meter el ojo. Hoy, Tenka a la caída. Eso es, niño. Tenka, bonita, bonita. Vamos, hoy, Tenka. Esa es la que se me ha escapado a mí. Qué guapa es, tío. Tú también eres muy bonito, sí. No, si al final... Qué picadina ahí, ¿has visto qué picadina? Qué guapa la pica y todo, tío. David, ¿la grabamos bien? ¿La grabamos todo bien, Rubén? La pica no se ve porque está muy lejos. Está sobre la medida. Está sobre la medida. Sobra además. Bueno, gente. Hoy sobra la regla. Bonitas Tenka. Aquí con los suscriptores, niño. Vamos. ¿Qué pasa? Cuéntate algo, niño. Aquí dándole al tema. Por la tardecita. Mira, aquí. Ahí sí se ve el dedo. Eso es. Aquí os voy a dejar el Instagram de Hugo. ¿Vale? Para que le sigáis, que es un top. Y está metido en la pomada de la Tenka. Así que... Nada, la próxima... En la próxima quiere darle Fishing Love al tema. No, Winner. Winner is Fishing Love. The Winner is Love. Hostia, David, tío. La que se te ha escapado antes. Me está acordando todavía. Uy, que se me escapa. Qué picadita más guapa, sí, señor. ¿Cuántas van o qué? Va, si van nada más que 4 y estas 5. No es que David se la han escapado la mitad de ellas. Ahora es que te ha ido para allá, ¿no? Toma, habrán dicho. Es que ahí este chaval no acaba de enterarse. En la próxima. Yo vengo activo, ¿sabes? Los capos activos, loco. Siempre reales, nunca sapo. Os voy a meter una buena, señor. Ahora sí, claro. Pues sea lo suyo, ¿no? Bueno, mi gente, no tenemos la cámara activada y otra picadita. Dando la medida y seguimos a por el cupo con los suscriptores Mindundis. Vamos. Una canción. Manuel. Anuel. Vámonos. Vámonos. Eso es. Hostia, qué toro. Qué torita, qué torita. Esta torita es bonita. Esta es bonita, loco. Esta es bonita, cabrón. Esta es bonita, loco. Otra tenquita del equipo Pro, hermano. Esto no para. David Pinlove, aquí al acecho. Ahí tenemos la costelera. Agita la costelera, ne. Tanquitas de calidad, loco. Vamos, freestyle. Con el cangrejo. Te cagas. Vámonos. Ahora sí. Al cangrejo, tío. Voy a hacer algo que tengo que hacer. Qué buena, niño. Corre, acércate y grabale que tiene esa pica. Al cangrejo, tío. Bueno, gente, otra tenquita. Esto no para, loco. Hoy vamos a por el cupo, niño. ¿Cómo va esa Tenka? Nene, Tenka a la caída. Freestyle, Sporting Bar representando. Ya tú sabes, papi, dámelo, papi. Hostia, cangrejo, tío. Tiene huevos, tío. ¿Cómo te los paso, sabes? Sí, está ya tranquilo que estoy aquí. Estamos empatados, boludo. Somos un equipo. Bueno, gente, aquí estamos con los suscriptores, apurando el sol. Allí lo tenéis, se nos va. Ahí va, pero bueno, vamos a aprovechar esta media horita larga que nos queda y vamos a ver si llegamos al cupo, que hoy se está andando bien la cosa. David Pinlo está en la pomada. Tencas de talla muy bonita. Y bueno, no se puede pedir más. 2 o 3 horitas de pesca y para quitar el mono. Hoy...
súper a gusto con los dos suscriptores. Pero claro, la jornada tiene que terminar. ¿Y qué pasa? Que no puede faltar nuestra sección. ¿Cuál? Nuestra sección de recomendaciones, niño. Semana no puede faltar los amiguetes de JD Fishing. JD Fishing, llevamos tiempo barajando traerlos aquí a las recomendaciones, pero claro, somos tantos que tenemos en la cola, sois tan buena gente todos que bueno, poco a poco vamos sacando a gente a relucir. JD Fishing lo hemos conocido a través del canal de Ángeles por Calla, son tipos excelentes, son muy buena gente, son súper activos en redes sociales como Instagram, como YouTube, y bueno, es un canal que está comenzando, hay que darle mogollón de apoyo porque todos hemos tenido un comienzo. Y nada, el equipo pro desde aquí, recomendaciones de JD Fishing, y acordaros, unos buenos likes, suscribiros a su canal, merece mucho la pena y son súper buena gente. Venga, equipo, seguimos a que a la tenca, loco. Bueno, equipo, unas cuantas de tenca. Como dice David la cosa, aquí el compi David, el compi Hugo, y aquí el Protein Bass. Unas cuantas de tenquitas, ¿no? Muy bonitas. Hemos echado la tarde, un par de horas y media, tres, y no se puede pedir más. Nos vamos que... Se nos va el sol, niño. Así que vamos a la caminata. Vamos. Las tencas, loco. Las tencas. Vamos. Que se nos va la luz. Acabamos con el pantano, se nos acaba el día, una buena jornada con los dos suscriptores. El ya conocido como Peace Love, alias el David. Y bueno, aquí un nuevo suscriptor del canal, nuestro amigo Hugo. Hugo, que es su primera jornada con nosotros. Y bueno, a ver qué impresiones ha tenido de la tenca, niño, la tenca. Ahí con una buena tenquita, dándole duro, para próximo en el canal, darle duro. Ese amigo bueno. Y bueno, tenemos aquí a Peace Love, que fuma más que un carretero. Bueno, señores, el foco me está mareando un poco, pero bueno, cosas de esto. Hemos pasado una buena tarde, una buena jornadita después del trabajo, un buen amigo de verdad, un buen profesional. Mamá. Y disfrutando como un niño chico. Que el pantano se está haciendo ahora de momento, pero están saliendo tenquitas muy bonitas, la verdad. Fishing love. Fishing love. Bueno, gente, duro. Dejamos aquí el vídeo con los fishing lovers. Y bueno, nos vemos aquí en mi canal.